Hola, ¿cómo están, amigos? Mi nombre es Miguel Gutiérrez. Y el día de ayer empecé una dieta que es la dieta del pescado y brócoli. Y estoy haciendo el video en español porque yo tengo una tía allá en Monterrey que me dijo que quería que le hiciera en español para que ella pudiera entenderme lo que estoy diciendo. Y que le pasara la dieta, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle un poquito de mí. Durante la Navidad, comí mucho y engordé como unas 10 libras, que serían como unos 5 kilos, a lo mejor un poquito más. Pero usualmente yo voy al gimnasio 5 veces por semana y me puse bien gordo, ¿verdad? Me empezaron a apretar los pantalones por comer tantos tacos y cerveza y todo. Bueno, en un mes tengo que bajar más de los 5 kilos, como unos. Quiero bajar unos 5 a 7 kilos porque aquí en el pueblo donde vivo yo, que se llama Shreveport, voy a estar en un desfile para la radio, para una amiga, porque quiere que me vista de guerrero azteca, como de un dios azteca, ¿verdad? Es como tipo matachín, pero voy a traer pues, todo lo que traen. Y bueno, cuando salga ahí, pues no voy a traer mucha ropa, ¿verdad? Entonces tengo que amasizar otra vez. Bueno, esta es la dieta. La dieta consiste de 4 comidas al día por 2 semanas. Entonces, son 2 semanas, 14 días, 4 comidas al día. La primera comida es el desayuno y te tomas alrededor de 60-70 gramos de avena por la mañana. No le vas a poner mucho azúcar, más así como para que sepa rico. El pescado son 3 comidas por día. Entonces vamos a decir que almuerzas en la mañana como a las 8 de la mañana, ¿verdad? O 9 de la mañana. Tomas tu almuerzo. 3 horas después, a las 12, comes una comida y luego a las 3 otra vez y a las 6 otra vez. Y durante el día tienes que tomarte 4 litros de agua durante el día. Ahora, la comida, cada comida consiste en 200 gramos de pescado y 200 gramos de brócoli. Usualmente el pescado que yo estoy usando es tilapia blanca, y la pongo en el horno. La receta son 15 minutos. Usualmente se toma para hacer ese tipo de pescados. Si y vas a usar otro tipo de pescado como salmón, que también puedes usar, pero es más caro. Pues se toma como 16 minutos. Y el brócoli lo vas a. Que sea fresco y luego lo puedes hacer al vapor. Al vapor es como te recomiendo, sabe bien rico. Y el pescado, si le quieres poner poquita salsa, pues está bien. Y los sazonas bien, los sazonadores no tienen muchas calorías, entonces no te van a hacer daño. Entonces las comidas incluyen eso, son 200 gramos de pescado y 200 gramos de brócoli por cada comida. Entonces al final del día te comiste tu granola, tu avena en la mañana, y luego 600 gramos de pescado y 600 gramos de brócoli. Ahora, esta no es una dieta que pues puedas mantener por mucho tiempo, ¿verdad? Es nada más para quemar grasa. Y tiene suficiente proteína para que tus músculos no se bajen, pero la grasa que está alrededor del músculo, toda la grasita que está alrededor del músculo, se vaya desapareciendo, ¿verdad? Y el agua es para que no estés deshidratado. Entonces, no te va a dar mucha hambre, o sea, no te vas a quedar hambriento, porque no es una de esas dietas en la que te quedas bien hambriento, porque comes mucha comida. Una de las cosas que sí es que es muy monótona, porque tienes que comer lo mismo todos los días por 14 días, pero lo bueno de eso es que no tienes que. Una vez que ya lo planeaste, entonces ya no tienes problema, ¿verdad? Porque pues, ya sabes qué es lo que vas a comer y no tienes que andar ahí gusqueando y todo eso. Esta dieta, yo tengo unos amigos que hacen natación olímpica aquí en el colegio donde voy yo.
Y y los vatos están bien amarrados, ¿verdad? Pero, y casi no tienen nada de grasa. Es mucho, tiene que ver con el ejercicio, pero también cuando van a hacer competencias, hacen esa dieta, ¿verdad? Para tratar de quemar toda la grasa y pues pueden competir mejor. Bueno, como les digo, ayer fue mi primer día y hoy es mi segundo día. Y de ayer a hoy bajé como un poquito menos de 2 kilos. 2 kilos es un montón. Y no es peso de agua. Entonces, ahí los dejo, les doy ¿cómo se llama? Un update para el día de mañana. Que se lo pasen bien.